casa del Camillo c'è già qualcuno lì fuori che aspetta. Eccoli lì, i guerrieri. Ah, perfecto. Para estos chicos que vamos a ver, la iglesia, es decir, Cristo, somos nosotros. Esta es la historia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ven y Santo Espíritu, morir y permanecer. Yo salgo a mirar porque veo la bulla, los niños que andan corriendo. Y ahí yo digo, ah, ya llegaron los tíos. Y así, el único día que están todos jugando juntos. Porque los otros días, como que se dividen los grupos. Andan peleando, se tiran piedras. Y el único día que juegan todos así, es el día martes. ¿Qué significa esta cara? ¿Qué significa? Hola. ¿Y tú quién eres? Es mi sobrino. Wow. Ahora vive con nosotros. Mi nieto, el Alan, siempre me dice, mami, ¿cuándo falta para que llegue el martes, que vino a jugar? Y anda preguntando y como medio perdido para los días, hay que contarle todos los días de nuevo. Yo tenía mucho tiempo libre en la universidad en un semestre. Y le pregunté a Lorenzo en qué lo podía ayudar en la misión y él me dijo que podía acompañarlo a estar aquí en la capilla San José Obrero y así nació. Ya le toca a mí. ¿Qué es esto? ¿Sí? Hacemos la misa. Sí. Tomamos 11. Y jugamos. Durante la misa, ¿qué es lo que pasa con el pan y el vino? Convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fuimos a la misa, tomamos 11 y nos pusimos a pelear con el Michael. ¿Quiénes son tus amigos? El Michael, el Ezequiel, el Alonso, el otro Alonso, el Milovan, el Isaac, el Benja, yo. Fantástico. Y yo. El Demian también. A mí la gusta la que me gusta más Juan es Juan. Por eso voy a mamá, jugar en la calle y listo. ¡Chao! 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 Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vivía. Podías hacer mejor. Ay, 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 ay. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Dará la la.
caritativa es como a vivir toda la semana como dándosela a las personas que tengo enfrente, a mi familia, como entender que toda la vida es para darlo. Es necesario con los niños entregarse y darse, uno no se puede guardar nada para sí. Y es una de las cosas que más me ha educado desde que empiezo a venir a la caritativa. Y para mí los martes ha sido esto, con estos pequeños que la verdad son difíciles, son complicados, como que me ha hecho a mí primero ponerme en el lugar de ellos y también sentirme, sí, amada, como también he sido amada, también quiero que ellos sean amados de alguna otra forma. Venir acá implica de alguna manera volver a plantearse la pregunta de por qué hacer las cosas. Entonces, para mí es algo que me mantiene absolutamente despierta y me hace mirar las cosas esenciales por las cuales vivir. La caritativa es una cosa que para mí es aprender a estar disponible poquito a poco, porque es lo más difícil en el día a día, ser más disponible a lo que el Señor te va pidiendo. Bueno, la parte que más me gusta ver a estos niños con un deseo de estar vivos, que se expresa ahora. Jano, estamos en televisión. Sí, después cortamos todo. Ya, sí, pero... Solo está el día. ¡Usted a la gente! ¡Y lo pusimos a darle flor a la Martina y lo pusimos flight! Me mostraste el infinito adentro de tu mirada y allí me pasé mil días, mil noches y madrugadas. Mi cuerpo fue el templo tuyo y el tuyo.